Son pingüinos. Oh no, Donkey. Se va a enojar Donkey, eh. Podían volar porque vinieron por el agua. Ah, por eso se llama Tropical Freeze. Tiene sentido. Bueno, son pingüinos. Creo que así también empieza el de Wii, si mal no recuerdo. Okay. Siempre en Donkey Kong atrás hay una vidita por ahí. ¿Se escucha bien? Sí, de nada, gracias. Gracias. No se parece demasiado al de Wii. Me recuerda mucho al de Wii, eh. Creo que incluso empezaba igual. Pero ahora que lo pienso, no sé si en el de Wick se podía meter bajo el agua. No, ya no puedo agarrar eso. Está muy cartoon, no me gusta. Como que muy cartoon. ¿Quieres que se vea Donkey Kong? La música de David, novio de Zero Wise. Diría que sí, pero no te puedo confirmar. A ver, esta canción es un remix. Esta canción es un remix de los antiguos Donkey. Casi todas son remixes.
aparecieron algunas referencias. Es que estoy teniendo mucho déjà vu, no sé si es el mismo juego. O será solo la primera parte. Siento que ya lo había jugado. ¿Esto es un plataformer? ¡Banana gigante! Sí, es un plataformero. Por eso son checkpoints. Ahí está Diddy. Anda, mira, han cambiado los iconos de las... los barriles. Eso quiere decir que hay más personajes. Habrá uno con Dixie, por ejemplo. Ideal Jetpack. Ahí me vi las alitas y tenía menos pelitos por la depilada. Pensé que hablaba de una película o algo así. ¿Dónde aparecen las avispas esas? No sé si aparecerán aquí. Eso es en Donkey Kong. Sobre todo en el 2, que está al nivel de las avispas. Aunque en el 1 también. Yo quiero este juego. ¿Está también para la Switch? Estoy jugando la versión de Wii U, pero también está para Switch. ¿Qué es esto? Ah. ¿Cómo agarro esa O? Me gustaría saber cómo agarro esa O. Ah, mira. Ahí está. Filtro azul, ¿para qué? En Twitch. ¿Se puede agarrar esto? Al agua. Pero nadar también. También tiene pinta de los personajes, seguro que está Dixie también. Lo mejor de Donkey Kong sin duda es la música. Ah, diablos. Cuando escuchemos el... Get Blue Symphony. Desgraciado. Se pueden romper. Y me pinta que hay cosas ahí abajo. Voy a hacer smash al piso, claro. Eso lo pueden hacer Donkey desde el primer juego. Bueno, de la... Mira. ¿Dónde está ambientado Donkey Kong? En una isla que tienen ellos.
Yeah. Para mí Donkey Kong significa mucho, Es ¡ay, coño! No había visto eso. Prácticamente toda mi infancia es Donkey Kong. Es muy importante para mí. Hay como una G allá atrás. Pero tengo que golpear esto de alguna forma, no sé cómo. Arrojando este puerco. Subiste la montaña, no te duelen las piernas. No. Voy tranqui. Bonus. Donkey Kong lo salvó de las drogas y de cosas peores. Pero más que Donkey Kong, David Wise. David Wise es mi papá. ¿Qué es esto? Ah, coño. Era el final del nivel. La infancia fue mil maneras de morir. Faltó una piecita del puzzle. Pim, 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 pim. Progreso. Galería. Ahí está Funky Kong. Quiero saber cómo es la canción de Funky Kong. ¡Ah, ya! Está en el nivel de abajo. Cuando nos pasemos este lo conoceremos. Una bomba. Fotocong. Mira. Se puede. Pero también puedo meterme bajo el agua. Seguro que hay algo por aquí, algo secreto. ¿O no? ¿Dixie? ¿Qué hace Dixie? Oh, Dixie es como tener un doble salto. Pues nerfeada, la verdad. La han nerfeado. O sea, Dixie podía volar.
Pero ahora eso lo hace Diddy, lo de volar con el jetpack. Un bonus. Es un poco trampa, porque igual tengo curiosidad por ver qué hay abajo del agua. Esa pared de allí se ve que hay algo secreto. Ahí está. ¿Y este también o no? No parece, pero de este lado sí. Eso. No. ¿Qué hay que hacer con eso? Quiere que derrotes a un enemigo. No, me derrotaron a mí. Creo que no puedo matar a los tiburones. Ahí está, derrotado. Dos. Un grito de Dixie, pobrecilla. Pobrecilla Dixie. Me van a matar a mí, ¿eh? Es como el de Toad. Sí, es verdad. Me vendría bien un corazoncito. Ahí está, Dixie. Bien. ¿Qué habrán mascotas? En el anterior creo que solo estaba el rinoceronte. En el de Wii. Ok. Hay mascota. ¡Dinero! Mañana no hay stream, eso quieren decir.
comeré pescado. Él dijo, os mamáis. A ver qué hay por aquí abajito. Lo que siempre pasa con los Donkey Kong es que también los primeros niveles son facilillos, después ya se complica bastante. No sé si la entiendo, eso es de los padrinos mágicos. ¿Por qué me ha muteado? Falta una pieza del puzzle. ¿Estará por aquí abajo? No, pero no podemos. Mantén. Ah. Sí, pero me quedo sin oxígeno. Espera, espera, sube, sube. Vale, rápido, 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 rápido. ¿Qué es eso? ¿Un portal? ¡Ey, ey, ey! ¿Un portal? What? Es como una salida secreta del nivel. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Supongo que el otro camino normal te lleva por arriba. Vamos a ver a Funky. Vuelos y Bartulos Funky. A ver, Funky, ¿qué traes? ¡Ah, ya! Nah, hombre, ¿qué música es esta? Esta no es la música de Funky. Muy buenas, estás en Vuelos y Bartulos Funky. No te habrás olvidado de este menda, ¿verdad? Tengo todo lo necesario para salir en busca de aventuras. Aférrate a la vida con un bonito globo rojo. Un globo rojo, 3 monedas. Globo verde, 5. Globo azul, 7. Máquina de juguetes. Barril de Cranky Kong. O sea, ¿puedo tener a Cranky como compañero? Tengo que comprarme al loro. Squax tiene un sexto sentido para encontrar piezas de puzzle. Elige el loro. ¿Y esto? ¿Problemas con el transporte? Es peligroso ir solo. Anda, qué lindo. Referencia de Legend of Zelda. Esto está de muerte, no tengo ni idea de qué es, pero el sabor es bestial. Zumo de plátano. Es un corazón, pero no te vayas a pensar lo que no es, ¿eh? ¿Cómo? A ver, quiero... Vamos a comprar el oro, pues... Quax te ayudará a encontrar piezas de puzzle. Pero solo en un nivel, supongo, ¿no? Lo que quiero comprar son estas figuritas. Te ha salido una minifig, una miniatura de Balguino Raso. No, hombre, he repetido. ¡Ojo! La de Donkey seguro que es épica. Si es en uno, mejor no. Claro que es en un nivel. Está muy barato. A ver, galería. Miniaturas.
Es como un amiibo, pero en 3D. Me recuerda un poco a mi villano favorito. Me gustadito de pequeño. Referencia. Lo malo es que no tiene la música de Funky. Lo buena que es la música de Funky. Se gasta dinero real y virtual en las bufadas. Ese nivel opcional seguro que es más interesante, a ver. Wow. Se fueron por ahí. Barril con Dixie. Me gustaría encontrar a Cranky. Ah, supongo que estas cabroncitas tienen todas las piezas. Ah, oh, una moneda. Espérate. Solo hay monedas aquí, no hay piezas. Sí, hay 5 piezas. Y aquí hay una. No sé para qué son, pero bueno, ya las voy a agarrar. El lorito. Creo que tengo que activarlo antes de entrar al nivel. ¡Ay! Primera muerte. Lo activo el lorito, a ver, salir del nivel. I was here. Inventario. Aquí está. Hecho. Qué bonito el icono. Tiene un nombre, pero es Kiwex, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Míralo, ahí está. Como squeak. Es como el clip este de Word. Busca emotes para el 70B de Donkey Kong. No tenemos suficientes, la verdad. Alguno bueno tiene que haber. Sacrificamos el gato por el pepe feo. Este. Pensé que se podía cambiar de nombre. Se puede, pero tiene sentido. Mira el pájaro. ¿Cómo interactúa cuando está cerca de las piezas? Así está tranquilo. Cuando estoy cerca, se pone... Pero no avisa mucho, ¿eh? Cuando estoy ya enfrente es que empieza a avisar. No me fastidies, ya la vi. Y lo celebra. No, necesita una mejora técnica ese pájaro. Mata al lorito. Es para niños, cero. ¿Cómo que para niños? Tengo que comer para todos los públicos. No se puede matar. Pero en los antiguos sí que se puede matar.
Ahora parece que para esto ha quedado el pobre. Está alerta, ¿eh? Por aquí hay alguna pieza. Ah, mira, aquí está. Últimamente en mi trabajo me pongo pura música de Donkey. Ustedes tampoco saben cuántos momentos de tristeza he pasado yo con Donkey, ¿eh? Muchos. Con la música. Escuchando. ¿Qué es eso? Escuchando la música de Donkey de fondo. Sí, así tristemente. La música de Donkey me transporta a momentos felices. Me entro por aquí primero. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué me transporta a momentos felices o por qué estaba triste? Felices. Supongo que por cual me transporte cuando jugaba esto de pequeño. Nos vemos, Skanoru. Muchos besotes. Cuídate mucho. Cuando era chiquito y me... Bueno, y era feliz jugando. No puedo subir allí. Pasamos. Sale la avispa al otro. No lo sé, primera vez que juego este Donkey. ¡Ah! Mierda. Ahí está medio intenso, ¿eh? El loro. Hola, Juanín, bienvenido. Esto es de Wii U, pero también está para la Switch. El juego salió originalmente para Wii U, pero hicieron un port para la Switch, como casi todo lo de la Wii U. Bananas con bigote. ¿Dónde está mi Dixie? ¿Dónde está mi Dixie? ¿Se puede jugar en PC? Bueno, no te voy a decir nada y te lo voy a decir todo. El bono leyó mi mensaje. Y así cero Malding. No sé qué es Malding. Ah, no sé, Juanín. Yo no sé. No, ¿qué dices? Estoy jugando en mi consola, de verdad. No.
No, estoy jugando en Wii U. No en Switch. Yo tengo mi Switch de verdad. Me faltó el guiño. Ah, las monedas. Bueno, no pasa nada. Ajá, por aquí el pájaro está intensito. Por aquí hay alguna pieza. Ahí está. Tenemos todas, ya te puedes ir de aquí. Fuera. Hubiera quedado ahí abajo y las hubiera conseguido todas de una. Trates así a Norbertito. Cuesta mucho Norbertito, A ver cuándo hacemos. Claro, claro. Vamos a este nivel. 1-3. Engranajes salvajes. Sí, Juanín. Te entiendo. Haces bien. Muy buenas, Stuck Trust. Muy buenas, ¿cómo estás? Stuck Trust. Trust. Se me dio un poco. No, qué tonto soy. Ahí está Cranky. Está Cranky allí. ¿Qué hace Cranky? Necesito saberlo. Se pinchó la colita. Ah, pero eso no te importa que se pinche, ¿no? En cambio, si fuera el pájaro. El pájaro llorarías. Yo tenía ese juego en mi Wii. Pero el de Wii es otro juego, ¿eh? Se parece, pero no es el mismo. Es el de Wii U. Mira Cranky, ¿qué hace Cranky? ¿En serio? ¿Esto es lo que hace Cranky? Rebota con el bastón. ¿Qué es eso? ¿What? Sí, este es el de Switch o de Wii U. Realmente es de Wii U. Pero también se ve para la Switch, sí. Ah, Cranky puede rebotar en las púas. Oh. Entonces es más útil de lo que pensé.
quizás debí tomar el otro barril, ¿cierto? Sí, hay un bonus. ¿Cómo se llama este mote? Espero que se llame como yo. A ver. El cero. Ahí. Viva Cranky. Tenku, do you like Donkey Kong? ¿O tampoco te gustan estos monos? No le gusta nada, es más amargado, como si fuera un anillo. Ratchet Donkey. ¿Qué dice Tengu? ¿Qué dice? Nunca he jugado un juego de Ratchet. ¡Ay, coño! Nunca he jugado un juego de Ratchet. Necesito... ¡No, Cranky! Quería ver si respawneaba el enemigo de aquí, que lo maté por accidente. Lo perdimos al Cranky. Ahí está otra vez. Donkey Kirby, yes, yes, yes. Sí, sí, eso sí. Los juegos de Kirby son más o menos facilillos. Demasiado facilillos. Y mira que Sakurai es mi segundo papá, pero... pero los juegos de Kirby son muy fáciles. Pero sí. Gracias, Stuktrust, por el agüita. Piripiri. Mira, aquí hay un secreto. Se creen que soy nuevo. Sí, ya me lo pasé. El Tears of the Kingdom ya me lo pasé. Aquí en el canal. No tienes el gameplay completo en mi canal de YouTube. Por si quieres echarle un vistazo. No lo perdí. Sí. Pues solamente un secreto que está allí no se puede llegar. Quizás está puesto solo como curiosidad. Para que la gente vea el gramófono. Tiene pinta de que es solo eso. ¡Eh! ¿Se pueden golpear los barriles? ¿Desde cuándo? Me acabo de dar cuenta. Quizás solo cuando consigues el plátano. Para conseguir más. Pero mira, hay un camino, hay otro nivel. Y seguro que ese nivel se consigue con el gramófono. Ese nivel secreto ahí abajo. Wii U, yes. Avionetas y vagonetas. Me gustan los niveles de vagonetas. En Donkey Kong. Mis favoritos.
Didi. Si me recomiendan a Didi, vamos con Didi. Diablos. ¡No! No, ya no da tiempo. Uf, 2 segundos, eh. Vale, y ahora agarrar esto. Ahí estás. Ok. Piri piri, piri piri. Piri. La boleta. Mismo sonido de Super Nintendo. Oh, la vida. ¿Se puede hacer algo más aparte de...? No, solo saltar y agacharme. Oh, hay una... ¿Qué es allá arriba? ¿Quién es esto? Tenku. ¿Y por qué no juegas? Juegas otras cosas. Ah, tienes la Wii U, ¿no? Tienes la Wii U. Ah. Ah. Ahora el avión, ¿no? Porque el nivel se llama aviones y vagonetas. Ah, no, los aviones son los del escenario. Otra pieza ahí abajo. Oh, muy rápido. Diez moneditas. No tengo tiempo. Bueno, Tenku, lo puedes ver aquí conmigo. Otra no vi. ¿No viste qué? También hay un nivel secreto ahí arriba. Me interesan los niveles secretos. Jefe, circo vikingo. A ver. Poco si Tilín baila Tilín. Eso Tilín. Oh, ¿puedo elegir el que yo quiera? Vamos con Didi porque no sé de qué es el jefe. No impones mucho respeto, la verdad. Va a disparar agüita como las focas del Donkey 2. No. Va a patinar. Oh.
está enojando. No se ve porque lo tapo yo con mi cámara, pero se puso rojo. Ese soundtrack, soundtrack de Donkey Kong siempre es espectacular. David Wise y el Graham, los mejores compositores. Está enojando más. Se ha puesto más rojo. Mi hermana tenía un juguete que eran esos peces globos así con montones de pinchos. Y era como apachurrable. ¿Qué hijo de su madre? Me hizo la 13-14. Sí, creo que sí, creo que brillaba. Creo que brillaba. ¿Tú tuviste uno? No sabes tanto. Guau, wow, esto en el de Wii tienes que agitar el mando así. Para matarlo. Música desbloqueada, miniaturas nuevas disponibles en la tienda. Bueno, estuvo bien, ¿eh? No, no te vayas todavía. A la madre, ¿para dónde vas? ¿Y cómo vuelvo atrás? Yo quiero volver al mundo anterior. ¿Atrás? Ah, se puede ir así porque sí. ¿Pero por qué cambiaron eso? ¿Y por qué no cambiaron? ¿Por qué no lo dejaron como antes? Tipo con Crank, con Funky. Que se encargase Funky de transportarte. Ojalá haber tenido uno, pero mi familia decía que eran tóxicos. Sí, algo me suena de que sí eran tóxicos. A ver, pero todos los juguetes de los niños son tóxicos realmente. Es sorprendente. Todos los juguetes de los niños dicen tóxico en una parte, en una esquinita. Funky vio que la aerolínea no es rentable, por eso tiene tienda. Ah, pero estaba guapo el Funky. Antes. Y también había minijuegos en el Donkey Kong Country 3. Estaba los minijuegos de Cranky, que te hacían tirar bolitas. Eso estaba súper bien. Yo no sé por qué dejaron de hacer eso. Vamos a ver si conseguimos el camino secreto en este nivel. Los únicos pasajeros son esos monos, eso es verdad. Eso es verdad. Pero no lo veas como un negocio, velo como una ayuda a tus amigos que están en apuros. Hola, señor asesino, bienvenido. Espérate, creo que tengo una pista. Creo que en este nivel tengo que llegar al final con Dixie o algo así. Para conseguir el gramófono. ¿Todo bien, señor asesino? Todo tranqui. ¿Y tú? ¿Señor? Dice Senor, perdón. Senor. Senor. Yo es que lo he leído como si fuera en inglés. Senor. Ok. Bienvenido, Senor. Bienvenido. Te pido disculpas. Hola, fan de Michu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Vale, yo creo que aquí, si utilizo... ¿Dónde se usa? Vamos a usar a Dixie. Contarás con la ayuda de Dixie automáticamente. Ok. ¿Cómo están todos? Muy bien, todo tranqui. Un día tranquilo en el trabajo, un día... Aquí estamos. Empecé recién este juego, que nunca lo había jugado. Ah, pero... Dixie... O sea, Dixie va a suplantar los barriles. Entonces eso está bastante bien, ¿eh? Sí se puede. Sí se puede, pero no te lo dije yo. Yo no sé nada de eso. De hecho, es bastante fácil de hacer. Y no es que yo lo haya hecho antes. No, no es... Es muy fácil de... Yo creo que la Wii U es la consola más fácil que existe de... De hackear. Literalmente no tienes que hacer nada. No, pero no todas. O sea, la Switch es bastante más complicado que la Wii U. Incluso la 3DS es bastante más complicado. Puedes repetirlo en este micrófono. Diablos, no quiero usar esto. Quiero seguir con Didi. ¡No! ¿Y cómo uso a Dixie? Tengo a Dixie ahí arriba, pero no sé cómo se usa. Ey, acabo de ver una cosa. ¡Ajá! ¡Ajá! Un camino secreto. ¡No! ¡Hombre! ¿Cómo se usa Dixie? A ver, no quiero hacer todavía, me interesa es para el final del nivel. Hola Agustina, ¿cómo está preciosa? Bienvenida. ¿Qué tal? Me descargué un emulador y me va como a 43 o 39. Gracias, Senor. Bienvenido, bienvenido. Pero eso puede ser por tu computadora, Senor. ¿El abuelo qué hace? ¿Rebota? Con el bastón. Didi vuela con su jetpack y Dixie hace como un doble salto. Ay no, diablos. Me conviene... Ah mira, se puede ir por aquí. What? No. No quería hacer eso. Es de móvil. Está el hijo de Donkey. El bebé ese de Donkey Kong Country 3. No sé si es el hijo de Donkey, pero no está. De momento, no sé si aparecerá más adelante. Acabo de empezar el juego. No creo que aparezca. De seguro puedes activarlo después. Bien, ¿y vos? Bien, Alus. Todo tranquilo. ¿Activar el qué? El gramófono, dices. ¡Ay, no! ¡No! Aquí está la otra pieza que me falta. Las dos piezas que me faltan están. Una allí y la otra... En los barriles esos. Ya no podemos hacerlo. No está... Creo que no.
La Raspberry Pi Pico es una maravilla. Es el tamaño de dos monedas juntas con Wi-Fi y se puede programar en Python. Pero han subido muchísimo de precio, ¿no? La Raspberry mira. Y este tipo de microcomputadores. Logré que sí te usara los puntos. ¿Puntos? ¿Cómo subo para allá? A ver, igual no me importa, la verdad. No quiero subir. Voy a ver si había algo, pero creo que ya lo agarré. Bueno, me pasé el nivel antes. Perdón, tengo hipo. ¿8 euros? 8 euros no puede costar eso. Me compro uno ahorita mismo, ¿no? En Amazon me cuesta 8 euros. Ah, mira. Conseguí subir súper fácil. Mira. Piripi. Piripi. Qué maravilla es la música de Donkey, No me hizo falta lo de... Vale. Follaje y fuselaje. Con Wi-Fi. Sí, entiendo. Quizás puedes usarlo tipo para... Como tú decías... ¡Ah, mira qué diseño de nivel! Como para usarlo para abrir y cerrar tus ventanas, ¿no, Obi? Ese tipo de niveles no es como de Rayman. En Rayman no empezaron con este tipo de niveles así. Como con sombras. Pero hablo de los últimos Rayman, creo que usaban este tipo de niveles también. Vi algo ahí arriba. No llego, ¿no? Es... Ah, llegué. ¿Y para qué? Ah, ya me voy atrás. ¿Y para qué sirve esto? Oh, hay una pieza aquí, bastante escondida. Perdona, Agus, ¿para qué eran los puntos que decías? Un globo. Mm.
No sé dónde fue. Bueno, no me voy a devolver. Vamos a pasarnos el nivel y ya, si eso... En el de Wii sí que era importante recoger las piezas, porque al final había como, un nivel extra que no pude acceder. Porque tenías que recolectar muchas piezas y no tenías suficientes. Así que vale la pena ponerse a recolectarlas. Seguro que aquí es más o menos igual. Por aquí seguro que hay alguna pieza escondida entre todos estos árboles. Atentos. Pues no he visto nada. Una pieza. 3 de 9. Y tiene que haber otra. Ah, no, un globo. Hola, Zenor, bienvenido de vuelta. ¿Otra pieza? Eso me hace acordar cuando Seba decía exclamación play. Hace no mucho lo volvimos a jugar. Exclamación play, exclamación play, exclamación play. Todo el mundo puede entrar, no hace falta descargar nada, solo poner exclamación play en el chat. No, Cranky. Se murió Cranky. Mira, ahí abajo. No, Didi, bueno, ya fue. ¿Para qué sirve eso? Si agarraba ese plátano, conseguía otra pieza. Es una tecnología de radiofrecuencia. Cada credencial tiene un microchip. Cuando se acerca al campo electromagnético que emite el lector, se energiza. Eso hace refit. A mí siempre me pita. ¿Por qué? Yo entro a la tienda y pita. No sé si es un detector de metales o algo así. Sin que yo... O sea, entro sin llevando mi mochila del trabajo, por ejemplo. Y eso pita. Siempre me pasa. Este ahora ya lo hemos hecho. Esta mochila tiene algún tag oculto que nunca le quitaron. Puede ser. Puede ser. Porque mi mochila la gané en un sorteo. Es de un concurso. Sí que puede ser. Vale, ¿cuál será el camino secreto aquí? Ay, que malo soy para esto. Yeah.
cuesta mucho pensar dónde puede haber un camino secreto. Es un dato indicador nomás, no es algo crítico. O sea, ¿de qué pite? Se la pasan jugando el Combat Master ese. A ver, yo sé que no es importante, pero siempre que entro o salgo, no siempre pasa, pero es raro. A veces sí, a veces no. Entro, salgo de la tienda y va pitando. Y digo, bueno. Siempre me quedo ahí quieto hasta que alguien me dice, no, vete, vete, no pasa nada. Y yo, bueno, vale. Me voy. El secreto puede estar bajo el agua. Claro, tiene sentido. No está bajo el agua. Pero había una pieza. Bueno, vamos a seguir. Menú. Atrás. ¿Cómo se pueden ir al mismo? No. No se puede. Ni al mismo ni a otros mods. Molinos molones. Hombre, esto parece World of Warcraft. Con los molinos y el diseño artístico. ¿Puedo agarrar estas ratas? No. Oh. Oh. Hola Charlie, bienvenido. Qué juegazo, está bien. Como casi todos los Donkey Kong. Me apetecía bastante un juego de este estilo. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo tranqui, ¿y tú? ¿Cómo estás? Para que salto contra la corriente, si es mejor dejar que me lleve. Ese búho gigante. ¿Y esto? Una cafetera, ¿no? Ay, tenía que haber agarrado todas las bananas de la cafetera esa, porque seguro que te dan una pieza o un corazón o algo. Me la acepté.
aquí. Sí que las voy a agarrar todas. Una moneda. No, ¿qué hice? Pensé que me podía agarrar de la cuerda esa. Se ve que no. Sí, Agus tiene que tener 70 bien. La pieza se queda guardada. La que agarré con el checkpoint. O sea, antes de morir. Se está quemando la cuerda. Ah, no, es, no se está quemando. Ah, no, sí se está. Sí se está quemando. Pensé que era solo un efecto guapo y ya está. Esto se queda guardado, a ver. ¿Cómo se quitaba esto? Así. Sí, las piezas se quedan guardadas, vale. Creo que lo que no se guarda es el Kong. Entonces hay que hacerlo en el mismo nivel.
¿Pero para dónde se fue? ¡Oh! ¡Malita banana! ¡No, hombre! Vale, todas las plataformas de esta zona se rompen. Vale, otra oportunidad. Vale. No era para tanto. Aquí hay que correr un poco. Había una pieza allí. ¡Esta! Increíble este juego, ¿eh? Me faltaron 3 piezas. Aquí hay un nivel secreto. No sé por qué esto me recuerda a dibujos animados o algo así. Este tipo de escenario es como... en el norte de Europa o algo así. Ah, rinoceronte. Ah, acá. Yo no llego allí, ¿no? Nah, no llego. ¿Me puedo bajar de rinoceronte? ¡No! Ah, vale. ¡Mejorar! No se puede soltar como Yoshi. Sí se podía hacer eso en los country clásicos. Voy a romper esto.
esto. Vale. A la madre. Creo que ya han puesto... Ah, pero aquí hay cosas de estas. Así te pueden bajar. Esta pared se ve rompible. No es. Creo que ya han puesto también niveles con el avestruz o... hola, Luis Fer Gaming. Bienvenido. ¿Cómo es irónico, no? El primer... Pero sobre todo el segundo juego de Donkey Kong tiene un soundtrack insuperable. Mientras que este es bien caca. A ver, estoy de acuerdo en que el segundo juego de Donkey Kong tiene el mejor soundtrack de toda la saga. Pero tampoco está mal aquí. O sea, no es terrible, está bien. Básicamente son las mismas canciones, pero... reversionadas. Hola, Mega Spawn, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ya murió. Bueno, aquí hay otro, no pasa nada. Reemplazado. Corre. No, ah, perdí a Rino. Siete. Aquí hay un camino secreto. El forest interlude. Eso. Faltaron dos piezas, ¿no? Así es. Y además un camino secreto que tiene que estar por ahí. Uy. No, tipo Dubstep, no, tampoco nos pasemos de verga. No, eso ya es demasiado. A mí me gusta la música de Donkey tranquilita. Meaning Melancholy, Sticker Blue Symphony, Aquatic Ambience, Forest Interlude. ¿Cómo hace doble salto el Rino? Es por Dixie. Para eso está Dixie ahí. Revolotea su pelo y hace un doble salto. Mira. Pero con el Rino no era tan fuerte. Era un pequeño impulsocito.
Es la misma música de Donkey, pero es simplemente un poquito cambiada, pero al final es lo mismo. A mí me gusta mucho también. Impresionante de Donkey, de verdad, es... O sea, lo que hizo el David Wise para meter esas canciones allí. Con el chip de sonido que tenía la Super Nintendo. Sí, claro, yo vi Andor, sí, sí. Sí la vi. Me gustó mucho Andor. No, Dixie. Y dije que creo que para mí es la mejor serie de Star Wars así que han sacado hasta ahora, sin contar las animadas. Este es de Wii U. Wii U y Nintendo Switch. En GameCube creo que no hubo ningún Donkey Kong serio. Pues hubo el Donkey Konga. Donkey Konga. Que no está mal el Donkey Konga, pero no es serio. Atrás me dejé una de estas montones de hojas. No se me ocurrió espantarlas. Se ve bastante bien, hombre, de Wii U. Es básicamente lo mismo que la Switch. Se ve bien para... claro, sí. Está bien. El de Wii tampoco está mal. Y arriba hay algo. Mario Kart 64, el de Nintendo o el Mario Tennis. Yo perdí a Didi ahí. De 64 no jugaba mucho porque no tenía 64. Pero también está el Donkey Kong 64, que ese lo jugué muy poquito de pequeño. Ya he contado esa historia una vez, pero yo tenía un amigo que tenía una 64 y yo tenía una Super Nintendo, ¿no? Bueno, tengo todavía la Super Nintendo. Y le hice un intercambio con mi amigo, le presté mi Super Nintendo y él me prestó su 64. Y él tenía el Donkey Kong 64. Pero lo único... yo era muy pequeño, ¿eh? Lo único que recuerdo es... el rap. Donkey. Donkey Kong. Y recuerdo haber usado al mono este con las manos largas por ahí. Un poco. Porque, claro, yo... mi amigo tenía una partida medio avanzada. Está un poco...
Ese mono de las manos largas, creo que no ha vuelto a aparecer en ningún Donkey. No sé ni cómo se llama. Creo que es el único mono que no me sé su nombre. Gracias que aún sigan usando el sistema de vida, porque ya para qué. Ah, faltó una pieza. Ah, puede estar aquí la pieza. El camino secreto. O el camino secreto es el ojo. Había otro barril antes, pero ¿cómo se llegará hasta ahí? Aquí no hay caminos. Ah, bueno, puede que sí. La pipa esa que hay ahí. No lo sé. Aserradero majadero. Anda, como en Donkey Kong Country 3. Los interiores de los árboles. What? Eran casas gigantes, significa que Donkey es chiquitito, ¿en serio? O quizás en este mundo solamente. O quizás la gente aquí es muy grande. Ay, coño, no había visto eso. Bajo el agua el carrito. ¿Qué dice? Qué guapo. Ay, me saltó. Ah, la N. Ah. No sé, Juanín. Nunca lo he utilizado, no te lo puedo confirmar. Para nada, o sea, yo... No tiene nada, Juanín. A ver, te recomiendo que si vas a descargar algo así, lo hagas siempre de la página oficial y no de algún video YouTube o cosas raras. ¡Ay, coño! ¡Ahí hay una pieza! Me quiero matar. ¡Mátame, mátame, 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 mátame! Sí, en GitHub, correcto. En GitHub no creo que tengas problema.
¡Ay! ¿Qué carajo? ¿Por abajo? Por abajo no sé si había algo. Ok. A ver, realmente, ¿qué supone la sierra esa? Iba a decir. Pero ya veo lo que supone. La pieza está allá arriba. Ok. Ah. Quiero agarrar la pizza, quiero agarrar la pizza. Una pieza solamente. Ah, seguro que está por allá abajo. Hijo de puta, Pues me voy a matar. Al menos estoy farmeando monedas como loco. No hay mal que por bien no venga. ¿Qué carajo? What? Tiene un poco de lag el salto, sí, pero solo cuando vas en el carrito. Se siente como que va... Como que va... Sí, te puedes agachar. Cuando vas en el carrito siento que salta como un poco tarde. Pero jugando normal, no, solo en el carrito. Pero es que como se siente... A ver, es que estoy acostumbrado al de Super Nintendo, obviamente, ¿no? Y aquí se siente como más pesado. El carrito. Es que no sé si es lag, es que... Es como que tarda un pelín en hacer la animación.
Y también depende obviamente de cuánto tiempo lo has presionado. Si lo presionas mucho, pues saltas más que si lo presionas un toque. Creo. ¡Ay, no me relajé! ¡Oh! Vale, hay que saltar. Como que el mono se impulsa. Exacto. Como que ese momento de impulsarse tarda un pelín. No sé, una cosa rara. Pero bueno, uno se acostumbra. Vale, ahora me dejo caer aquí y salto, ok. ¿Y esto? Ay, apuré mucho. Salto y ahora espero tranquilamente. Vale. Ok. Un portal. ¿Es en serio? Yo esperaba encontrar la pieza en un portal. ¿La pieza estará aquí? No. What? Qué raro. ¿Y la pieza dónde estará? El Horizon lo terminé ayer.